Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes y en este mes patrio nos acompaña un maestro internacional mexicano muy querido por la UNAM y que creo que también quiere mucho a la UNAM. Estamos con Óscar Sánchez, maestro internacional de ajedrez. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Astrid, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues un gustazo que estés con nosotros, Óscar. Pues ya sabe nuestro público que nos vas a presentar algunas de tus mejores partidas. Y antes de eso, pues bueno, quisiera leer un poquito tu amplio currículum, ¿no? Tú eres maestro internacional. Aquí en la UNAM jugaste los Juegos Puma cuando eras estudiante de la Prepa 9 y ganaste el primer lugar en el 2005, 2006, 2007. Jugaste los torneos Acro en la Casa del Lago y también te coronaste campeón, te llevaste tu computadora, tus dos computadoras, supongo, ¿no? Dos, sí, dos. Te llevaste las computadoras en 2005 y 2008. Jugaste simultáneas contra Karpov, ex campeón del mundo, contra Topalov, ex cuando era campeón del mundo en ese momento, simultáneas que Sí. organizamos en la UNAM, y empataste con ambos campeones mundiales, lo cual fue una maravilla. Eras sumamente joven, ¿verdad? ¿Qué edad tendrías en aquellas épocas? Me parece que cuando jugué con los, no sé si cuando tenía, cuando jugué con Topalov tenía 16 y cuando fue lo de Karpov 17 o año. Recuerdo que las de Topalov fueron primero en Casa del Lago y después Ajá. las de Karpov en la sala Nezahualcóyotl, que estuvo muy bonito el evento. Sí. Ok, luego también, bueno, ya tus logros internacionales, pues bueno, vemos que ganaste en Cuba en el 2012 el torneo de Guillermo García, fuiste campeón panamericano universitario en Venezuela en el 2012, fuiste campeón del torneo Eldis Cobo en Cuba también, bueno, fuiste campeón nacional infantil, fuiste campeón nacional compartido en 2009. Absoluto, ¿no? En Su el campeón, su abierto. campeón. ¿Tu campeón? Ah, sí, Su su campeón campeón esa vez, sí. nacional compartido con Gilberto Hernández y con José González, ambos grandes maestros, ¿verdad? Medalla de plata en la Universidad Nacional en el 2009 y en el 2013. Y pues bueno, ahora sigues jugando, pero te has dedicado más a tu faceta como entrenador. Actualmente estás en Mérida, Yucatán. ¿Qué nos puedes contar de tu vida como ajedrecista? ¿Qué se siente dedicarte profesionalmente como jugador y como entrenadora en el ajedrez? Uf, no sé, diría que no es fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil de esto? Bueno, creo que primero que no hay una cultura del ajedrez en México y que también creo que puedo hablar por muchos, no solo por mí, que cuando uno es joven, como que por lo mismo de que no hay como una escuela de pensamiento, una estructura en el entrenamiento de los jóvenes, pues es difícil llegar a ciertos niveles, ¿no? Si nos damos cuenta, en los maestros mexicanos hay como un tope, ¿no? De nivel, pero más allá es muy difícil. Y bueno, yo en mi caso creo que de joven como que siempre jugué ajedrez porque me gustaba, pero creo que nunca me puse objetivos claros a alcanzar, como prepararme de manera muy profesional, seleccionar los torneos y etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva como un alto rendimiento verdadero, ¿no? Sí, pues bueno, coincido contigo, ¿no? Que más bien los logros que han tenido los deportistas, no solo de ajedrez, sino en general en nuestro país, pues han sido el fruto de un esfuerzo individual, ¿no? No hay esta estructura que tú mencionas, que apoye, que cobije, que de verdad explote, ¿no? Y haga que los talentos saquen su potencial. Más bien es un esfuerzo individual, ¿no? Es estar ahí picando piedra, ¿no? Algunos con el apoyo de sus familias, otros de manera individual, y bueno, así es como poco a poco el ajedrez, y otros deportes van saliendo, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es que yo me considero afortunado porque bueno, como tú dices, el apoyo familiar es lo primero. En mi caso, la figura más importante, pues fue mi abuelo, que ya falleció hace algunos años. Él me enseñó a jugar ajedrez, me llevaba a los torneos, me compraba libros, bueno, etcétera. Siempre me facilitó todo.
jamás fue uno de esos papás a veces que te regañan por perder o eso, ¿no? Siempre fue muy comprensivo. En eso yo creo que tuve mucha suerte. Siempre me apoyó de manera incondicional. Y también tuve suerte en conocer a mucha gente con la que después de muchos años sigo conservando una buena amistad, ¿no? Incluso, no sé, podría mencionar, por ejemplo, un amigo con el que comparto eso y ya no hablamos casi de ajedrez, hablamos ya de otras cosas. Entonces, bueno, creo que también en esta odisea por el ajedrez, pues ha sido bastante bueno conocer a varias personas con las que mantengo una gran amistad hasta ahora. Okay. Oye, y de tu participación en torneos internacionales, ya representando a México, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido? Ok, pues mi primera participación fue en un Mundial Sub-14. No me fue muy bien, de hecho, me tocó ir en la categoría Sub-14, que estaba durísima. Pienso que quizás ese haya sido uno de los Mundiales Sub-14 más duros de la historia del ajedrez, porque, bueno, me acompañó el gran maestro Manuel León y el gran maestro también ahora Luis Ibarra. Manuel tuvo una destacada actuación que quedó entre los 30 primeros, pero bueno, fíjate, de los que jugaron ese Mundial Sub-14, varios van a reconocer, lo jugó Magnus Carlsen, que quedó en décimo. Uf. Lo jugó Maxime Bachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi, por mencionar algunos nombres. Yo por aquí tengo la lista y me puse a ver de los que jugaron el Mundial, fácil como más de 25 son grandes maestros. Y recuerdo que había 5 o 6 chicos arriba de 2.400. Dice, oye, pues estos tienen más rating que los mejores de mi país. Bueno, si el actual campeón del mundo quedó en décimo, ¿no? Ya podemos imaginarnos de qué nivel estamos hablando. Pero bueno, supongo que a pesar de haber jugado un torneo tan duro, estar con jugadores de ese nivel también debió ser muy interesante, ¿no? Sí, de hecho yo siento que a veces me distraje mucho en el torneo, creo que quizás pude haber jugado un poco mejor porque yo estaba ávido de ver los primeros tableros de las distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, no sé, recuerdo que en la sub-18 arrasó un tal Shakhriyar Mamediarov, ¿no? Que ahora también es uno de los grandes maestros más fuertes. Siempre me quedé con ganas de regresar, pero pues ya nunca pude ganar otra olimpiada. Y bueno, pasó mucho tiempo para que fuera otro torneo. Y realmente yo siento que lo que me ayudó a subir mi nivel en un momento dado, a llegar a ser MI, fue ir a los torneos a Cuba. Okay. A Cuba, en un lapso de 2 años, fui 11 veces a jugar torneos. Sí, pues parece que es la vía más directa, ¿no? Es un muy buen nivel el que tienen en Cuba y por la cuestión económica, ¿no? Si tuviera más poder adquisitivo, pues te vas a todo un tour por Europa, ¿no? Pero bueno, sale demasiado caro. Entonces, encontrar nivel a un costo que sea posible, pues parece que Cuba ha sido muy importante para el ajedrez mexicano en general, ¿no? Y bueno, también fui al circuito catalán en Barcelona, pero desgraciadamente siento que no fui, quizá, no sé si no fui bien preparado, pero hubo un momento que yo creo que había jugado muchos torneos y fui muy necio y seguí jugando. Ya había jugado como 6 y estaba yo como en tablas de rating, pero en 2 o 3 torneos perdí como 60 puntos y de hecho después de eso tardé en recuperarme, pero sí podría decir que Cuba ha sido pues el motor para muchos jugadores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Roberto, tu hermano, que ya Sí, estuvo sí. aquí, pues tuvo grandes actuaciones en Cuba, ¿no? Ganando varios torneos importantes, así como otros grandes jugadores mexicanos. Sí. Ok, pues bueno, muy interesante saber más o menos cómo es la vida. Ya nos dijiste que es difícil, ¿no? Muchas veces, pues bueno, hemos platicado de este tema, ¿no? Que el mejor ajedrecista en México, ¿no? Pues no le va tan bien como al mejor de cualquier otra profesión, ¿no? Si pensamos en el mejor médico de México, pues bueno, le debe de estar yendo muy bien. El mejor ingeniero que haya en nuestro país, pues le deberá ir muy bien. Y al mejor ajedrecista, ¿no? Al mejor futbolista, al mejor de otros deportes, quizá también, ¿no? Pero bueno, el ajedrez creo que sí tiene esta parte apasionante, que al que hace feliz es al ajedrecista mismo. Entonces, por más difícil que sea la carrera del ajedrez, si te gusta y te apasiona, pues supongo que tu trabajo te gusta, ¿o no? Sí, sí me gusta el ajedrez.
yo nunca lo he visto como una obligación. Incluso cuando era niño, mi abuelo nunca me obligaba a ir a los torneos o a leer libros, o sea, siempre dejaba que fuera una iniciativa propia de mi parte. Y pues yo creo que yo más o menos como a los 12 años, digo, nunca pensé en que me iba a dedicar al ajedrez o cosas, fueron cosas que se fueron dando, pero siempre me gustó mucho. Y pero sí me arrepiento un poco, no tanto de no haber estudiado una carrera, sino de quizás, porque yo, bueno, cada quien tendrá su opinión en esto, o sea, yo no veo positivo, en mi opinión, solo estudiar una carrera por obtener un papel, o sea, yo creo que la idea es como encontrar también algo que te guste mucho y desarrollar tu vida profesional en base a eso, ¿no? Pero yo creo que es importante tener un equilibrio, o sea, yo creo que lo que me faltó es encontrar una pasión en lo académico y ser constante también en eso. Yo creo que lo hubiera podido hacer, pero a veces es una cuestión de organización y disciplina que cuando eres más joven, pues falla y pues son cosas importantes, ¿no? Pero quizás son de las cosas que me arrepiento un poco, pero dentro de todo, pues ahora donde estoy me encuentro feliz y pues todavía con muchas cosas por hacer. Oye, pues bastante interesante lo que nos estás contando, sobre todo porque hay muchos jóvenes universitarios que nos están viendo y creo que para ellos, pues el mensaje que le puede dar alguien como tú, alguien que ha tenido mucho éxito en el ajedrez, que sobresalió desde la infancia, que fue campeón nacional infantil, ¿no? Que a los 17 años, hoy nos vas a hablar de una partida que le ganaste a un gran maestro, me comentaste cuando eras muy joven. Entonces ya habías tenido grandes logros y aún así, ¿no? Te hubiera gustado buscar una profesión académica que pudieras desarrollar con pasión. Entonces, creo que esto para todos los alumnos, para todos los estudiantes que nos están viendo, yo también de paso les diría que quienes ya escogieron una carrera que no es la que les gusta, pues que es mucho mejor cambiar de profesión, ¿no? Hay tantas que alguna, ¿no?, te debe de gustar. O sea, es tan amplio, pero a veces no nos tomamos la molestia, ¿no?, o por desidia, como tú decías. A mí me han dicho mucho los jóvenes que cómo es posible que cuando vas en prepa y eres tan joven, vas a decidir a lo que te vas a dedicar toda la vida. Una decisión tan importante, tomarla como joven preparatoriano. Pero bueno, creo que a todos los chicos que nos escuchan, pues les va a servir mucho tu opinión. Y sobre todo quisiera agregar que yo creo que lo importante es ser curioso. Cuando eres muy joven hay que experimentar varias cosas porque pues quizás lo que te gusta te está esperando ahí y simplemente a lo mejor hay gente que se pasa toda la vida y no curioseó en lo que podría ser bueno y le gustaba, ¿no? Y otra cosa, pues también que a mí me faltó y que creo que es importante decir, yo creo como que en ese momento digo, hago una u otra cosa y la verdad es que no, se pueden hacer las dos perfectamente con disciplina y organización, ¿no? Y es importante, yo creo que tener un equilibrio, ¿no? Sí, está padre. Ok, pues muchísimas gracias por todas estas anécdotas y pensamientos que nos compartes. Y ahora, pues ya quisiéramos ver tus maravillas, a ver tus mejores partidas, Oscar. La gente ya, yo creo que ha de decir ya tanto choro y vamos a ver ajedrez. Ok, bueno, espero que sean maravillas. Ok. Ok, bueno, la primera partida que voy a compartir, pues me trae un buen recuerdo porque me parece que fue mi segunda victoria sobre un gran maestro, pero fue justo el torneo donde obtuve mi primera norma de maestro internacional. Ok. Fue en el Ícaro, torneo Ícaro abierto del año 2007. De hecho, yo estaba muy triste porque un mes antes de que fuera el torneo, me había quedado fuera de la Olimpiada Nacional Juvenil. Yo siendo uno de los favoritos, me quedé fuera en el regional. Entonces dije, no puede ser. Entonces, bueno, llegué al torneo con, pues quizás con un poco de miedo, pero igual emocionado porque en el torneo había muchos grandes maestros que vinieron de otros países, como Alonso Zapata, como Andrés Rodríguez, con el que jugué en esta partida. Había otro gran maestro de Estados Unidos, que no recuerdo su nombre. Jugó Juan Carlos González, ¿no? Entonces era un torneo muy fuerte y esta partida se jugó en la octava ronda, fue un torneo a 9 rondas, uh-huh. Y pues yo iba muy bien. Curiosamente, agradezco que algunos de mis amistades, como que igual creo que sabían que si yo ganaba esta partida, automáticamente, pasara lo que pasara en la última ronda,
yo ya tendría asegurada mi norma DMI, pero qué bueno que nadie me dijo eso, o sea, porque si no creo que hubiera jugado muy presionado. Ok. Pues bueno, recuerdo que, pues en aquel entonces, yo siempre trataba de ser muy profesional en los torneos en el sentido de prepararme, y pues Andrés Rodríguez prácticamente jugaba la defensa francesa, entonces yo me preparé muy bien, encontré algunos errores que él hacía y todo, y bueno, llego al otro día y me hace la pirg y digo, no puede ser. Obviamente se olió que pues él es un jugador más fuerte, entonces dice, pues seguro me preparó aquí el chamaco, entonces pues vamos a desviarlo, ¿no? Y bueno, cuando pasa eso de que te juegan algo a lo mejor que no esperas, lo primero importante es como no perder la calma, decir, bueno, la partida sigue, está bien, te preparaste, no importa. O sea, hay que ajustarse al momento actual, ¿no?, de las cosas. Y lo que yo dije, voy a jugar seguro y sobre todo no voy a experimentar. O sea, voy a tratar de jugar un esquema que yo conozca, aunque quizás no sea muy ambicioso, porque si trato de experimentar contra un gran maestro, pues eso no va a salir bien, ¿no? Entonces, decidí más o menos desarrollar las piezas. Cuando me di cuenta que me hizo caballo de 7, que no es lo más común, sino generalmente lo más común es que el negro desarrolle sus piezas de con alfil G7, caballo F6 para enrocarse rápido, supuse que, como es un jugador muy creativo, dije, uy, seguro me va a hacer un esquema así raro como de con A6 y va a tratar de hacer B5 y alfil B7 y va a dejar flexible su caballo de G8. Creo que a veces estás en E6 y caballo E7, algo que tiene un nombre muy curioso que es el hipopótamo. Y entonces yo había visto algunas partidas de Karpov y había visto que generalmente pareciera que bajo los principios básicos del ajedrez, pues yo debería desarrollar este alfil inmediatamente, ¿no? El alfil de F1 para enrocarme rápido. Pero este alfil muchas veces a lo mejor estará mejor en E2 y otras veces en C4. Entonces yo preferí dejarlo flexible y jugué alfil E3. Entonces Andrés me jugó A6 y siguiendo más o menos los modelos de cómo jugaba Karpov en esta variante, pues decidí evitar B5, ¿no? Jugando A4. Entonces, caballo F6. Y bueno, ahora la jugada caballo G4 en un momento dado puede ser molesta, porque molesta al alfil de E3. Y por esa razón, pues, sólido H3. Enroque corto. Y ahora alfil C4. Decidí que mi alfil es mejor en C4. Si este caballo no estuviera en D7, por ejemplo, que estuviera en B8, muchas veces el negro tiene un contragolpe en el centro muy interesante, que es con caballo por E4, y cuando yo retomo, viene un D5, ahí el famoso bigote, y el negro recupera su peón, ¿no? Recupera, perdón, su pieza, y ya liquidó el centro del blanco, pero en este caso, pues, como el caballo está en D7, esa posibilidad no existe. Pues bueno, la partida continuó con E5 y también aquí hubo un aspecto psicológico. Yo tenía un conocimiento ya previo de mi rival porque de hecho es uno de los jugadores que me gustaban, o sea que yo seguía porque es un gran maestro muy creativo, muy de ataque. De hecho en el mismo torneo a varios maestros les había ganado en menos de 25 jugadas, ¿no? Entonces, aunque mi estilo también en general en aquel tiempo era más como agresivo, yo dije no, tengo que jugar en contra de mi rival también, no solo con la posición. Entonces decidí que si yo cambiaba en el centro, de cierta manera era una estructura como más estática y una posición más estable, donde quizás él se sentiría incómodo. Y de hecho creo que acerté. Entonces, bueno, aquí ya se da una estructura simétrica con un centro fijo y creo yo que el blanco debe estar un poco mejor. ¿Por qué? Porque este alfil de Fianchetto en G7 se ve restringido por el peón de 5, ¿no? En algunos casos.
Y mi alfil de C4 es muy activo en esta diagonal. Entonces creo que aunque la estructura es simétrica, esa ligera, o sea, esa mayor actividad de piezas por parte del blanco le da una ligera ventaja. Entonces podríamos decir que aunque yo no me preparé para esta apertura, creo que tomé las decisiones correctas, tomado en cuenta que conocía un poco a mi rival, ¿no? Y me adapté bien a la situación. Entonces, bueno, me enroqué, dama E7, dama E2, igual una jugada muy natural para conectar las torres. Aquí él me hizo C6, que también es una jugada típica para controlar la casilla D5. En un momento el negro, como estos juegos típicos de la India de Rey, quiere hacer caballo H5 y a lo mejor caballo F4, pero el caballo si se quita, pues deja la casilla D5, ¿no? Entonces C6 es una jugada importante para cubrir esa casilla central, ¿no? Y bueno, digamos que hasta aquí las jugadas para mí fueron como muy naturales, ¿no? Pero ahora ha llegado como el momento de elegir un plan. Entonces, bueno, realmente aquí hay que preguntarse en qué sector del tablero me toca jugar. A lo mejor es algo muy curioso que Steinitz lo dijo hace mucho tiempo, que se debe jugar de acuerdo a la posición, ¿no? Pero muchas veces cuando uno comienza en el ajedrez, más que jugar de acuerdo a la posición, uno juega de acuerdo al deseo, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos, oye, ¿por qué hiciste eso? No, es que torre acá y eso y le voy a dar mate, ¿no? O le aviento los peones y lo ataco. Entonces, todas esas cuestiones tienen más que ver con un deseo que con lo que está pasando realmente en la partida, ¿no? Entonces, realmente aquí, por ejemplo, no sé, alguna vez que mostré esta posición, algún chico me dijo, no, maestro, yo quitaría el caballo y haría F4, ¿no? Pero, pues, ese plan no es bueno porque después de hacer F4, justo le abres la diagonal al alfil, que se va a sentir muy feliz. Por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hago caballo H2 y no sé, hace una jugada como torre 8, por poner un ejemplo. Y F4, pues después de por F4, el negro está muy feliz porque puede atacar, por ejemplo, al peón de E4. El caballo obtiene la casilla E5 y el alfil abre su diagonal. Entonces, claramente, ese no sería el plan correcto en esta posición, ¿no? ¿A quién le vas, no? Le preguntarías al blanco. Entonces, aquí yo vi siempre una pregunta muy interesante para tomar decisiones posicionales es, ¿cuáles son las debilidades de mi rival? O sea, en este caso, pues podrían ser casillas débiles o peones débiles, ¿no? Bueno, yo identifiqué que tal como está su estructura de peones, aquí en blanco, podría ser que esta casilla D6 o en algún momento esta casilla B6 o incluso la casilla C5 puedan ser débiles y yo las puedo ocupar con mis piezas, esas casillas, ¿no? Entonces, más que nada, mi plan está dirigido al centro y al flanco de dama. Entonces, por esa razón, aquí jugué caballo D2. ¿Qué planes puedo tener en mente? Bueno, en algún momento puedo quitar mi alfil, por ejemplo, y cederle la casilla C4 al caballo, ¿no? Sí. Y entonces justamente el caballo ya puede ir a D6 o a B6. También otra idea puede ser que el caballo vaya a B3. Y muchas veces si este caballo en D7 no está, pues puedo aprovechar la casilla C5 también. Entonces, pues esa jugada me pareció tener mucho sentido de acuerdo a la posición. Ok. Él me juega caballo H5, una jugada muy natural para un jugador de ataque como él. Y aquí le robé una maniobra a Karpov que creo que si no la hubiera conocido desde antes, no lo hubiera hecho. Okay. Hago torre D1. Ahorita voy a decir por qué la torre de F y no la de A. Caballo F4. Ok, bueno, me jugó caballo C5 primero, pero por ejemplo, si caballo F4, bueno, la captura en F4 no es buena, porque tras peón de hecho lo voy a poner acá, el negro ya está mejor porque obtiene la casilla central para el caballo y se abre la diagonal para el alfil. Ahí claramente la posición del negro es muy buena. Entonces,
la idea que yo le robo a Karpov es que se ve rara, pero la dama en F1 curiosamente es una muy buena pieza defensora. Por ejemplo, ante algún dama G5 y esto, simplemente hago rey H2 y no está pasando nada. Y entonces yo puedo seguir con mi plan en el flanco de dama. Se ve extraño, pero el hecho de que yo haya visto que Karpov lo hizo me dio confianza. Decir, ah, bueno, esto puede ser bueno. Entonces, bueno, la partida siguió con caballo C5, que igual es otra maniobra que es típica de las negras, porque quiere llevar el caballo a E6 y buscar, pues, las casillas centrales como D4, ¿no? Entonces yo dije, no, ese caballito se está poniendo peligroso, entonces yo creo que es la hora de cambiarlo. Caballo B3. Caballo E6. Y aquí sucedió algo curioso. Obviamente a mí me estaban molestando mucho los caballos. Y a pesar de que mi alfil es muy fuerte, aquí decidí cambiar. Porque dije, bueno, no puede comer de alfil porque le hago alfil C5 y le estoy comiendo la calidad, ¿no? Y entonces tiene que tomar de dama y pues su dama queda rara. Por ejemplo, aquí le puedo ganar un tiempo. Y la jugada clave para mí en un momento dado es hacer A5. Porque entonces este caballo que está en C3 ya adquiere sentido, ¿no? Y entonces los caballos del blanco dominan prácticamente la posición en el flanco de dama, ¿no? Ocupando esos, pues, esos puntos fuertes. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que Andrés hace alfil por E6 al toque, o sea, ni la pensó. Y entonces, ¿cómo la psicología en una partida es muy importante? Porque, ay, empecé a pensar y sentí una mirada. Al lado mío estaba jugando justamente gran maestro de Macedonia, Nikola Mitko, que en aquella época venía a todos los torneos en México. Y como que sentí esa mirada, por un momento como que nos miramos fijamente, y sentí que su mirada me dijo, no lo hagas. Y sí, claro, ¿no? Mientras más pensaba, decía, oye, sí gano una calidad, pero ¿y después qué, no? De repente ya no tengo defensores y viene caballo F4 y... No, eso no se ve bien. Eso es justo lo que quiere él, ¿no? ¿Qué hiciste? Entonces hice caballo C5, ¿no? En vez de alfil C5. ¿Era malo alfil C5? Sí, yo creo que es mala, sí. Estoy seguro que debe ser mala, porque dama G5, incluso alfil por F8, creo que hay intermedia caballo F4. Sí, dama F1, como habías dicho antes. Bueno, no sé si puede ser caballo por H3. Bueno, no, porque rey H2 y le queda atacado. Pero puede ser, por ejemplo, alfil por F8. ¿No jugaste dos veces el negro? Me confundí. No, te deja el programa, pero... Okay. Sí, fue caballo F4 intermedia. Y te quitaste. Dama F1 y alfil por F8. Y yo valoraba esta posición como... Incluso se la he puesto al módulo y la valora como igualada. Pero yo creo que en la práctica es más fácil jugar para el negro. O sea, de hecho, a mí me gustaría más jugar como las piezas negras, ¿no? Ok. Y yo también supuse que él sería feliz en esta posición y para mí sería más difícil encontrar las jugadas buenas. Ok. Entonces dije, no, de acuerdo, todo de acuerdo al plan. Vamos sólido. Me hace caballo F4 y yo hago dama F1. Y entonces, claramente, si me deja, le voy a comer el alfil, ¿no? A mí los cambios, creo que recuerdo que Capablanca solía decir que cambias las piezas que no alteran tu ventaja. Entonces yo veía que la pieza que claramente es mejor mía que la suya son los alfiles de casillas negras. Entonces yo decía, si los mantengo en el tablero, ¿no? Por el tipo de centro que hay, que él tiene un peón en negro, yo tengo un peón en blanco, pues decía, mientras yo cambie las demás piezas y no cambie los alfiles, quizás puedo mantener una ligera ventaja. Pero él, muy ambicioso, hizo alfil C8. O sea, no quiero que me cambies porque quiero mantener ideas, claro, alegres acá de sacrificar en H3. Y bueno, aquí creo que sería un primer momento quizás para los que nos están viendo, ¿qué jugarían con blancas? ¿Qué jugarían con blancas en esta posición? A ver, estamos en un momento clave de la partida de Oscar. Todos los que nos acompañan, ¿qué harían con las piezas blancas?
¿Cómo continuarían? A ver, pónganos sus jugadas y aquí las vamos checando. Oye, al rato me va a decir ese Oscar, ¿eh? Gracias a Mitcom no se comió la calidad. Bueno, mientras piensa, no sé si sabes esa anécdota muy famosa entre Fisher y Tal. ¿Cuál? Están en un torneo de candidatos y Fisher tenía 15 años, ¿no? Era como la sensación del evento. Y ya ves que antes sí se podía que apuntabas tu jugada primero y después podías jugar, como la apuntabas para ver si estaba seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Que Tal se para, Fisher apunta su jugada y Tal pasa y como que se ríe de la jugada de Fisher, o sea, la ve y se ríe. Entonces, Fisher lo primero que hace es tacharla y juega otra. Y lo más chistoso, cuando acaba la partida, Tal le dice, no, es que esa era la buena, pero tú te reíste. Me dice, por eso la taché. O sea, ese Tal un pillo. Sí, y acá tú interpretaste la mirada, pero una mirada no dice nada, ¿no? Podía ser una mirada así, que qué buena, ¿no? O que qué mala. A lo mejor me dijo Mitko, oye, ¿por qué no te comiste la calidad? Te la dejó. A lo mejor hizo esa cara de, wow, ya le ganó calidad. Ok, pues mira, no están muy activos hoy los que nos acompañan. Muchachos, ¿qué harían con las blancas? A ver, veo aquí a algunos jugadores buenos. Roberto está viendo la transmisión. Roberto Martín del Campo. Muchos saludos a Roberto. Pues bueno, si quieres continuamos, porque hasta el momento parece que no. Bueno, es curioso que después de analizar la partida, en ese momento no nos dimos cuenta que parece que lo mejor para el negro, en vez de quitar el alfil, era hacer A5 y permitir el cambio y jugar esta posición que parece que está cerca de la igualdad. Digo, yo quizás después de dama C4 estoy contento, pero igual creo que el negro no está mal ahí. Porque igual mi caballo de C3 no está muy bien ubicado porque no puede saltar ni a D5 ni a B5. Pero es curioso que después de que él quita el alfil, que es la jugada más ambiciosa, pues yo le hago A5 y le fijo el flanco de dama. Y entonces justamente ya puedo atacar aquí pues sus casillas débiles, ¿no? Con la maniobra del caballo. De hecho, bueno, siguió caballo E6. Y, bueno, el caballo está buscando la casilla D4. Pero entonces aquí muy fácil, caballo A4, ¿no? Defendiendo el caballo en C5. Y también si lo llegara a necesitar, puedo hacer C3. Y después de C3, le quito la casilla al caballo negro, la casilla de D4, ¿no? Entonces, pues para mí todo estaba funcionando a la perfección estratégicamente aquí. Mi posición me parecía muy cómoda, ¿no? Sí. Me hizo torre 8, que esa jugada yo no la entendí, esa jugada, o sea, mi posición es mejor, pero yo siento que aquí puedo haber hecho algo mejor, o sea, creo que aquí tendría que haber reaccionado con F5, por ejemplo. Uh-huh. Y yo no sé si hubiera jugado F3 o quizás hubiera jugado directamente dama C4. Pero sí, yo creo que torre 8 fue la jugada mala de él, porque ya se quedó muy pasivo. Entonces ya le hice torre D2, que me pareció... Digo, generalmente en posiciones donde tu rival no tiene un contrajuego evidente y tú tampoco tienes nada concreto, creo que algo muy útil es mejorar tus piezas, o sea, darte cuenta de las piezas que no están tomando parte en el juego y unirlas, ¿no? En este caso, la torre de A1 no está jugando. Bueno, ahora me doy cuenta que no sé si era interesante torre A3, torre D3. Quizá, aunque... No. Quizás torre A3, torre D3 no es bueno porque justo la maniobra que quiere hacer la dama es ir a C4. Entonces la torre en D3 le estorbaría. Entonces yo creo que torre D2 fue correcto. Y entonces, pues después de torre AD1 y dama C4, pues es felicidad completa porque todas mis piezas tienen una función en la posición. Sí. Me hizo F5. Yo hice F3. Y él me hace alfil F6, ¿no? Que es una jugada
pues normal, está buscando que el alfil que él tiene pasivo lo quiere cambiar su alfil malo con alfil G5. Pero entonces yo vi que realmente no era una amenaza muy fuerte, o sea que yo no, digamos, no tenía que evitarla como tal, sino solo me tengo que anticipar a ella, pero de manera agresiva, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el pensamiento preventivo en ajedrez es defenderse, pero no, solo es tomar en cuenta lo que quiere hacer el rival, ver si tiene una amenaza real, y siempre buscar una manera agresiva, ¿no? Primero de contrarrestarla. Entonces yo vi que dama C4 era muy buena, que era mi plan, porque si él hace alfil G5, simplemente le capturo, uh-huh, y aprovechando la clavada que hay contra este caballo, pues simplemente hago torre D6 y fuerzo a que se ponga la defensiva de nuevo, ¿no? Y pues aquí mi posición simplemente es excelente, ¿no? Quizás estoy casi ganado. Sí. Entonces, yo hice dama C4, él quitó la torre a B8 para que luego caballo B6 no sea con amenaza. Yo traje mi otra torre y me jugué a H8. Y ahora, pues este es otro momento importante, ¿no? De la partida, porque ya puse mis piezas bien, pero siempre pasa esto en una partida de ajedrez, ¿no? O sea, tú haces bien la labor posicional, pero hay que ir a lo concreto, ¿no? Ya cuando tienen las piezas bien puestas, es cuando hay que ir a lo concreto. Entonces, ¿cuál es la mejor jugada aquí para el blanco? No es difícil, pero a ver qué. A ver qué nos dicen. Chicos, chicas, ¿qué jugarían con blancas? ¿Cuál fue la jugada que hizo aquí Oscar? Vamos a ver si el público se activa. Vean bien la posición blanca. Pues bastante cómodo y contento. Está aquí Oscar Sánchez con 17 años de edad jugando contra un gran maestro. Y bueno, le va a ganar. Lo que sí recuerdo, y ahorita más adelante lo veremos, es que posiblemente ahora lo digo, seguro estaba contento, pero no, según lo que recuerdo es que yo estaba muy nervioso. Porque, ¿qué pasa? La gente se empieza a amontonar en los torneos, empieza a ver tu partida, vueltas a ver las caras y no sabes qué pensar. Yo sobre todo soy una persona que se me dificulta mucho concentrarme. A veces lo que está pasando externo. Pues mira, tenemos ya dos participantes. Yadi, okay, de Gómez nos dice torre D6. Y Ale, caballo D7. Ok, bueno, caballo D7 no parece una mala jugada. De hecho, parece dar ventaja. De hecho, caballo D7 se ve bien. Porque contra alfil por, torre por, dama F8, pues el hecho ya de dominar la séptima se ve muy bien. Uh-huh. Estoy de acuerdo. La otra jugada que pone en torre D6... también no me parece mal, pone presión sobre la posición del negro. Solo hay un problema con las dos jugadas, que hay una mejor. No es que sean malas jugadas, sino que hay una mejor. Ok, Eli Beth nos dice que alfil H6. Ok, bueno, alfil H6, lo que pasa, hay algo interesante con esta jugada, ¿no? Porque alfil H6, pues bueno, cumple la función quizás de quitarle casillas al rey. Pero siempre debemos de fijarnos que la coordinación en el ajedrez, o sea, que las piezas tengan una armonía, es muy importante. Entonces, de repente si el alfil va al flanco de rey, pues parece el llanero solitario, ¿no? Porque no hay otra pieza que le acompañe, ¿no? O sea, que puedan atacar el alfil junto con otra pieza un mismo punto, ¿no? Entonces yo creo que el alfil incluso está mejor en E3 por ahora. Ok, pues bueno, esas han sido ya las jugadas que proponen. Ok, pues bueno, la jugada, pues siempre en estas posiciones, ya cuando tienen las piezas bien puestas, tienes que analizar lo más forzado. O sea, jaques, capturas, jugadas de amenaza directa. Y en este caso, torre D7 funciona muy bien. Porque aunque alfil por D7, torre por D7, obligo a que la dama se quite y entonces me como el caballo. Entonces ahí gano dos piezas por la torre, ¿no? Ok. Solo hay que ver que después de dama G8, que te clava el caballo, pues viene el otro caballo y defiende al caballo de 6. Entonces yo dije, bueno, aquí debo estar ganado, ¿no? Ajá. Él me hace F4, alfil de 2,
Y Tora de 8. Y este momento es muy curioso porque, pues obviamente estoy ganado, pero mi mente funcionó de una manera muy extraña en este momento. Porque después de que veo la partida, digo, oye, pues dama de 7 es la más obvia para comer de dama, ya le estoy comiendo en B7 y pues las, digamos, las blancas tienen el control de la posición. Pero por alguna razón, como que ya estábamos en cierto apuro de tiempo y vino a mí la jugada alfil C3, como que yo siempre he sido como más intuitivo que de cálculo en el ajedrez y sentí que mi alfil tenía que entrar, ¿no? Y entonces como que todo pasó muy rápido de que vi la siguiente secuencia que pasó en la partida, que fue, yo jugué alfil C3, torre por, caballo por, parece que se está cayendo el caballo de E6. Ajá. Y entonces cuando pasa eso y me hace torre por E6, pues yo, que estaba un poco desconcentrado, ya no recuerdo si vi la cara, ya no recuerdo quién era, si Uriel Capó o algún jugador, y vi como que se llevó las manos a la cabeza, así como si yo me hubiera equivocado. Entonces, eso como que de momento me quitó un poco de confianza, porque yo creo que lo que vio es que, seguro dice, Oscar no se dio cuenta de que después de caballo por, torre por, te están amenazando la dama, y si haces dama por, pues automáticamente alfil por E5 ya no clava la torre. Entonces, como que la gente pensó que en mi como me vieron muy nervioso, que se me había escapado eso. Pero no, o sea, yo de repente dije, no, pues lo que vi está bien. Y contra torre por, hice dama C5. Buena jugada. Porque, y yo creo que lo que hice está muy bien. Porque cuando tienes ventaja, yo creo que la forma más fácil de ganar en muchas ocasiones, sobre todo si no tienes un ataque directo al rey, es simplificar la posición. Entonces, pues aquí lo que hice es que se simplifica la posición y gano un peón. O sea, hago dama por, alfil por, y ya entro un final de peones con peón de más. Y bueno, ya se gana muy fácil, ¿no? De hecho, bueno, la partida siguió así. Mi rey va por los peones. Y bueno, nada más ahí debo tener cuidado de que no pase su rey. Y nada más hice C3 para que el rey no entre por D4. Y aquí se rindió él. Okay. Porque bueno, si hace rey F6, pues incluso rey D6 y ya corono el DE, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ahora que la analizas, ¿piensas que hubiera sido mejor dama D3 en vez de alfil C3? No es que sea mejor, pero me llama la atención de que en vez de ver el camino sencillo, se me haya ocurrido el camino complicado sin ver el simple, ¿no? Ah, ok. Y lo que es muy interesante es que le pongas tanta atención al público, ¿no? O sea, yo cuando jugaba, nunca pelaba las caras de los que estaban por ahí. Y ahora... No, de... la... Perdón. Ahora que nos dijiste, ¡chin! Viste la cara de uno. Bueno, eras muy joven, tenías 17 años. Supongo que te impresionaba más todo eso. No, es que igual yo me pongo muy nervioso. O sea, cuando juego, sobre todo cuando no sé, que sé que es una partida importante contra alguien fuerte o... Juega, me pongo nervioso, ¿no? Entonces, se me hace muy difícil, soy un poco disperso. Entonces, pues claro, el hecho de que estaba toda la gente, pues de repente volteas, claro, no lo debes hacer, o sea, la concentración es algo clave en el ajedrez. Ajá. Afortunadamente no pasó nada malo. Ah, ok. Oye, pues todavía nos quedan 15 minutos, ¿qué gustas hacer? ¿Nos vas a presentar tu otra partida que tenías preparada? El problema, me habías comentado que tienes un problema favorito, ¿cuál de los dos? No da tiempo de los dos, tienes que elegir uno. Ok, bueno, pues si quieres muestro la partida. Perfecto. Rápidamente. Bueno, esta partida fue mi último triunfo en un torneo fue ser campeón estatal de Yucatán, acá, el año pasado, y me tocó jugar la final con quizás el que sea el juvenil más prometedor de México en estos momentos, que es el chico Sion Galaviz, ¿no? Que tiene, me parece que tiene 14, 15 años y tiene un rating arriba de 2.300. Ok. Voy a pedir un favor, que dejes de compartir pantalla y vuelvas a compartirla porque no se está viendo el tablero. Ok. A ver. ¿Ya está? Yo supongo que sí. Ok. Bueno, espero que sí. Bueno, entonces no me detendré mucho en la apertura. Ok.
bueno, fue una apertura siciliana que yo había preparado, fue una de las variantes más complicadas que hay en la siciliana, la variante Nagdorf. Yo jugué la variante más agresiva, ¿no? Yo sabía, siempre en un match, si te toca comenzar de blancas en un match a dos partidas, tienes que ir con todo, con las piezas blancas. O sea, es un hecho. Y entonces, bueno, yo elegí dentro de varias, muchas variantes que existen, elegí esta variante, que curiosamente esta variante yo la elegí porque algunas veces he visto que esta variante, a lo mejor me equivoco, Roberto Martín del Campo la ha utilizado con éxito, con las piezas blancas. Y más o menos la estudié, hay un amigo mío que se llama Julio Díaz, me la había recomendado, y pues bueno, por eso entré a esta variante. Y bueno, aquí mi rival no eligió el mejor plan. Siento que el mejor plan de mi rival hubiera sido dar jaque en G5, y por lo mismo que tiene pareja de alfiles, yo creo que quizás tratar de buscar un dama C5 para cambiar damas e ir hacia el final hubiera sido una mejor opción. Pero bueno, se jugó G6, caballo G3, jugada normal para defender en F5 y preparar el desarrollo del alfil en D3. Una de las cosas que me gusta de este esquema es que la casilla E4 puede ser usada ya sea por el alfil en algún momento o de manera preferente por el caballo, ¿no? El caballo centralizado ahí puede ser muy fuerte. Entonces, bueno, empezó aquí una pequeña lucha por el punto F5. Mi rival me jugó alfil H4 para cambiar y comer en F5. Yo jugué alfil D3. Dama E7. Y aquí yo dije, tengo que llevar una torre F1. Y pareciera que lo más natural es llevar la torre de H, pero yo me decidí por llevar la torre... Ah, perdón, perdón. Primero jugué rey B1, una disculpa. Me jugó torre G8. Y aquí yo llevé la torre de D a F1. ¿Por qué la de D? Porque en muchos casos su plan es comer en G3, y entonces yo quería mantener la opción de comer de H, y si mi torre sigue en H1, pues ataca el peón de H7. Entonces por eso creo que fue mejor mover la torre de D y no la de H. Y aquí me hizo F6, y estuve a punto yo de hacer otra jugada. Como es curioso que a veces cuando está uno como en modo posicional en una partida, es difícil ver la táctica. Pero aquí afortunadamente sentí que era un momento importante y le dediqué bastante tiempo. De hecho, no la vi tan rápido la idea, pero aquí hay una idea táctica que gana un peón de manera forzada. No sé si alguien de los que está ahí la haya visto de manera directa, o tú, Astrid. Si... A ver, juega a blanco y gana un peón. Me dijeron que eras muy táctica, jugadora. Es que realmente de repente me empecé a dar cuenta cada vez más que ese alfil en H4 estaba un poco raro. No sé si alguien haya dicho algo en la transmisión. A ver, vamos a darles unos segunditos más. ¿Quién nos puede decir con qué jugada el blanco gana un peón? La secuencia de jugadas, ¿no? Porque luego, bueno, muchas veces les preguntamos al público y nos dicen una sola. Pero bueno, pueden poner una o varias. Juega el blanco y gana un peón. Por aquí nos dicen F por G6. Ok, F por G. ¿Y si H por G? ¿Y si H por G6? O sea, F por G es correcta, pero es importante la continuación. Uh-huh. Pues bueno, la continuación es alfil por G6 jaque. Y entonces a torre por G6 sigue dama H5, un ataque doble, ¿no? Hacia la torre o el alfil, y entonces ahí ya, pues gana un peón. Mi rival jugó rey F7 para defender la torre. Di un jaque. La verdad no sé si estuvo bien. Supuse que dar un jaque intermedio para obligar a la torre G7 iba a estar mejor porque en un momento dado quizás mi plan sea atacar el peón de F6, y entonces pues la torre está mejor en G6 porque está defendiendo el peón directamente. Entonces es un detalle, ¿no? Que realmente no sé si habrá sido muy importante. Dama por alfil de 7.
Y yo pienso que aquí elegí un plan incorrecto porque no tuve en cuenta lo que quería hacer mi rival. Yo pienso que un plan sencillo y eficaz era doblar torres en F, ¿no? Tiene el peón débil en F6, pon las piezas primero y después averiguamos. Ajá. Yo como que quise ir rápidamente, jugué caballo H5, torre G6 y realmente después no hay una forma de seguir, ¿no? Y realmente el caballo en G3 pues tenía como más opciones, ¿no? De muchas veces ir a E4 o a F5. Entonces digamos que aquí cometí un pequeño error que mi rival me aprovechó. Torre G6, yo hice G4 y aquí mi rival tenía que haber hecho, no era muy fácil de hacer, pero mi rival tenía que haber hecho F5. ¿Por qué? Tiene mucho sentido que cuando tú, al final, el factor más importante creo yo para valorar una posición es la seguridad del rey siempre. Entonces cuando tú tienes una mala seguridad del rey, un método defensivo típico es cambiar las damas, buscar el cambio de las damas para quitarle potencial de ataque a tu rival. Entonces yo pienso que aquí con F5, que me está comiendo ahí en G4, o estoy quedando raro, si cambio las damas, aunque me le como un peón, aquí pues mi caballo está un poco raro, mis peones también son un poco débiles y tiene alfil. Y en este final, aunque quizás yo esté un poco mejor, pues ya el peligro hacia su rey ya pasó. Pero un tiempo hace la diferencia. Me hace torre H8, que parece muy normal primero. Entonces yo hice H3 para poner sólido el G4. Y ahora me hace F5. Pero resulta que ahora ya no es buena. O sea, ya no es lo mismo que una jugada antes. Y quizás esta jugada fue de las que más me gustó en la partida. Porque, bueno, no es una jugada muy difícil. Pero tiene que ver con una justificación táctica. ¿Qué pasa? Yo no quiero cambiar las damas, eso es un hecho. Pero entonces, cuando yo quite mi dama, me molesta mucho que me haga F4 en un momento dado, porque ese peón va a quedar pasado. Entonces yo decía, a ver, ¿dónde debo quitar la dama? Por ejemplo, ¿a F2 o a E1? Intuitivamente o visualmente quizás dirías, oye, pues dama F2 se ve más activa, ¿no? Pero yo me di cuenta que dama E1 es mucho mejor, porque contra F4 hay un golpe táctico muy fuerte que gana la partida, que es caballo por peón. Entonces, si peón por F4 sigue torre por F4 jaque, si el rey se quita, por ejemplo, si el rey se quita a E8 defendiendo la dama, viene torre 4 y tiene que devolverme la pieza, ¿no? Y pues ahí quedo con mucha ventaja. Y si hace torre F6, tengo torre por torre jaque, y ahí pierde la dama como sea, ¿no? Si rey por, hago torre F1, jaque, y el rey ya no puede defender a la dama. Y si dama por, hago torre F1, clavando la dama. Entonces, yo recuerdo que él subestimó esa jugada, porque ya cuando hice dama 1, él pensó muy bien y se dio cuenta, ¿no? Ah, no puedo hacer F4, ¿no? Y entonces, pues él fiel a su estilo, porque la verdad es un chico muy talentoso, un chico que en la táctica es durísimo, nunca le gusta estar a la defensiva, entonces pues sacrificó la calidad, ¿no? Se sintió incómodo con la presión en F5 y sacrificó la calidad. Entonces, bueno, vino peón por, torre H6. Yo sabía que aquí estaba mejor, pero todavía no es fácil, ¿no? Aquí jugué torre G1, siempre en posiciones con piezas mayores. La seguridad del rey y la actividad de las piezas son temas clave, ¿no? Entonces hay que tratar de coordinar rápidamente la dama con las torres, ¿no? Torre G1 para hacer dama G3 y entrar en G8. Me hizo dama F6, yo hice dama G3 y me hizo torre H8, evitando la entrada de la dama en G8. Uh-huh. Y aquí me gustó la jugada que hice, que fue dama C3. Dama C3 amenaza varias cosas, entre ellas entrar en C7. Y ahora, es una jugada curiosa porque muchos pensarían, bueno, pero te hacen torre C8, ¿no? Y pierdes un tiempo. Pero a ver, voy a tratar de explicar bien esta parte. Yo quiero hacer torre G6. ¿No? Torre G6 es una amenaza y doblar torres en la columna abierta para entrar en la séptima. Como decía Ninsovis, ¿no? El objetivo de dominar una columna abierta es entrar en la séptima o octava fila. Uh-huh. Y entonces, si me hace torre C8, vuelvo a quitar la dama y voy a decir, oye, perdiste un tiempo. No, gané, porque la torre, como ya no está comiendo en H5,
te estoy haciendo torre G6. O sea, yo trato de desviar la torre de que se coma el peón. En este caso, él se comió el peón. Entonces yo hice dama C7 y me hizo dama E7. Y ahora esta no es una posición fácil porque, ¿qué pasa? Aunque tengo calidad de más, está muy sólido sus peones, ¿no? Si se me cae el de H3, cuidado, ¿no? Si me llega a cambiar damas, incluso los finales son mejor para él. Entonces la idea es encontrar la coordinación ideal entre la dama y una de las torres. Y yo dije, yo lo que tengo que hacer es llevar esta torre, o no sé, cualquiera de las dos torres. Bueno, no, creo que la DF es la que tengo que llevar, porque la DG ya tiene una función en la posición, pero la DF no. Entonces yo dije, yo tengo que llevar esta torre a C7. Yo sé que parece muy difícil, porque está la dama ahí. Pero entonces la idea es primero, dama B8, amenazando, mate en G8. Entonces me intenta cambiar damas, entonces hago dama 7 y me hace dama 7. Pero bueno, ¿qué ganaste con eso, Oscar? O sea, ¿qué ganaste? Pues que liberé la casilla C7. O sea, ahora la dama está en A7, que es más eficaz, y entonces ahora sí hago torre F3. Para hacer torre C3 y torre C7, ¿no? E invadir la séptima fila. Entonces, también, claro que está la amenaza, torre G3 y torre G7. O sea, es como con doble intención ese paso de la torre. Entonces, después de F4, yo hice torre C3, amenazando torre C7. Mi rival tuvo que regresar con la torre a defender el alfil. Pero bueno, aquí ya vemos claramente que está pasivo, ¿no? Y ahora es importante darse cuenta que la dama ya cumplió su función en el flanco dama. O sea, la torre en C7 ya está idealmente situada. Entonces ahora hay que ir hacia el otro flanco. Entonces ahora jugué dama F2 para que la dama entre por la otra parte del tablero. Me hizo dama F6. Yo hice dama F3, siempre buscando jugadas de amenaza muy importante cuando uno tiene la iniciativa. Me hizo dama F5, evitando el jaque en H5. Y dama G2, entrando en G7. Entonces, única manera de evitar la entrada en G7 es dama F6. Y aquí se me fue un ejercicio de esos de CTR sencillos para ganar la partida. Ganaba yo muy fácil con torre por. De hecho, mi rival me lo dijo de la partida. Oye, ¿por qué no hiciste esto, no? Él lo vio así al toque. Jaque y jaque con la torre y pues me tiene que entregar la dama. Pero yo no vi eso. Yo jugué muy rápido dama G4. Y rey E7. Y aquí se da una situación bien curiosa. Yo le hago B4 y prácticamente le estoy diciendo juega. O sea, ¿qué jugada haces? La torre de D8, pues no se puede mover porque le estoy comiendo en D7. Si avanza un peón, se lo amenazo y lo está perdiendo. Si avanza, bien puede avanzar el de E4, pero por ejemplo, si hace 4 le hago torre F1 y le estoy comiendo el de F4, y si lo avanza, pues le como el de E4. Entonces de repente está como en una suerte de Zugzwang. Ajá. Él me jugó F3, le ataco el peón y me hace F2, ¿no? Y entonces yo hago otra jugada de espera, hago A3, defendiendo mi peón. Y entonces ahora sí hay un Zugzwang bien curioso, porque no puede avanzar el peón de E, porque lo pierde. Si avanza el de A, también se lo como, y pues avanza mi peón, sin problema. Y la idea es que si mueve la dama, ya le hago dama H4 jaque, y le como el peón de F2. Entonces pues se dio como una suerte de Zugzwang, y justo en este momento pues mi rival se rindió. Oye, pues qué... Qué divertida posición, ¿no? Sí, una posición curiosa, sí. Sí, sí, sí. Bastante interesante. Ok, pues bueno, Oscar, si quieres ya dejar de compartir pantalla. Claro, claro. Espero que todos los que nos acompañaron hoy les haya gustado muchísimo. Las dos partidas muy interesantes. La primera vez que Oscar Sánchez le gana a un gran maestro, ¿no? Fue muy padre verla. Y la segunda, pues bueno, dices que esa es más reciente, en la que le ganas a una de las grandes promesas actuales del ajedrez mexicano, y en una posición bastante interesante, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Astrid. De verdad, un gusto aquí compartir contigo.
Pues de verdad fue muy motivante para todos los chicos que hayas estado con nosotros. Hemos llamado a estas presentaciones que estamos teniendo los domingos, pues el mes patrio, ajedrez dedicado al ajedrez mexicano, a lo mejor del ajedrez mexicano, los ajedrecistas mexicanos más talentosos, ese selecto grupo del cual formas parte, y de ajedrecistas que, como tú mencionaste, pues bueno, ajedrecistas que se han forjado a sí mismos, ¿no? A falta de una estructura que les ayudara a llegar hasta donde llegaron. Y ajedrecistas, además de mexicanos, ajedrecistas pumas. Bueno, no sé si mencionamos al inicio que fuiste estudiante de prepa 9 y también estuviste en una facultad, ¿no? Sí, estuve en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Sociología, que justo ahora he estado volviendo a muchos textos, curiosamente, después de tanto tiempo. Ok, pues yo te diría que nunca es tarde para retomar el mundo académico, que el tiempo no significa nada y que puedes estudiar, es más, hasta en línea, regresar a la sociología si te apasiona. Finalmente te decidiste más por el ajedrez, ¿no? Abandonaste, dijiste una de las dos y te dedicaste de manera profesional. Pero así como en aquella época cuando eras muy joven, ahora dices que sí se puede hacer las dos cosas, yo creo que todavía estás a tiempo de las dos cosas. Pues sí, de hecho yo creo que es posible porque fíjate, nada más te cuento así rapidísimo, mi papá comenzó a estudiar la licenciatura grande ya como pues ya casi los 30 años, la licenciatura. Y pues de repente se siguió de largo, ya estudió el doctorado. ¿Ves? O sea, ya es doctor, lo cual no es fácil, te lo digo yo. Sí cuesta mucho hacer un doctorado. Y pues bueno, yo también tengo una hermana que a los 40 y tantos estudió psicología y ahora a los 50 y tantos está estudiando una maestría en psicología. Entonces, de verdad, el tiempo no significa nada y si tienes esa inquietud y si tienes todavía esa cosquilla académica, pues estás muy a tiempo, ¿no? Y a todos los que nos ven, que están estudiando, pues bueno, sigan el consejo de Oscar. La UNAM, además de apoyar mucho el deporte, pues es principalmente una entidad académica, ¿no? El arte y la cultura son importantísimos, pero somos una universidad, ¿no? De hecho, no sé si puedo hacer nada más algo que me parece muy importante. Sí. Del tiempo que recuerdo yo haber estado en la facultad, algo que era súper padre en la UNAM, y la verdad es que ninguna otra universidad lo tiene igual que la UNAM, pues por lo mismo que su campus es muy grande, o sea, hay una cantidad de conferencias, eventos de música, de arte, cultura, en los distintos recintos que hay en la que, bueno, era un goce estar ahí, la verdad. O sea, sinceramente, ¿no? Sí. Más sí, allá sí. También de estar en lo de tu carrera, o sea, hay una cantidad de eventos que incluso de manera gratuita que puedes ir y es un lujo, pienso sí, yo. Sí, sí. Esperemos que todos los que nos escuchan lo aprovechen porque acaban la carrera y se les pasa de largo, pero bueno, todo esto sirve. Muchísimas gracias otra vez, Oscar, por estar con nosotros. No, sí, te agradezco mucho, Astrid, y pues un gusto. A ver si luego me invitan otra vez. No, no te creas. Sí, no, sí, muchas gracias. Nosotros fascinados. Bueno, adiós a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Hasta luego. Gracias.